Hemos logrado el contacto, hermano. ¿Cómo se siente haber trabajado en algo que te dice que sí, que no, y tal, y de repente te dicen, no, no, esto va? Coño, eso es básicamente... Que oye, pero estamos, mira, no estamos en podcast, no estamos en podcast. Acuérdate que estás al aire. Yo, es que hoy ha sido... Digamos que coye. Coye, claro, yo te oí, yo te oí coye. Mira, quiero saber el tema del audio, porque soy yo rarísimo. Es coye lo que él dijo, ok. Ajá. Ando en el carro, Briseño, discúlpame. Claro. Que he tenido una mañana más loca que nunca. No, aquí estamos igual. Mira, la vida del actor es así. Uno va un poco con los proyectos, no se dan hasta que ya terminan básicamente en alguna pantalla grande o en alguna pantalla en televisión, porque el negocio funciona de esa manera. Pero bueno, es parte del viaje que hay, y sobre todo de películas independientes como esta de The Duel o El Duelo, en donde básicamente un grupo de amigos terminó juntándose para hacer esta película en plena pandemia, y por suerte de la vida, casi 4 años después, una vez ya terminada. Ah, pero ya va, Cristian, esta historia es bien interesante. Usted hicieron la película en pandemia. Esta es una película que se hizo en pandemia, al igual que Simón, se hizo unos meses antes que Simón. Yo caí un poco paracaída en la película. Son dos Nepo Babies que tenían este guión armado con sus amigos aquí en Hollywood. Habían contactado a mi esposa para ser uno de los personajes, y compartimos la misma agencia, los directores y yo. Y de alguna manera me terminaron presentando el proyecto básicamente 36 horas antes de estar con Patrick Warburton en set. Esto fue un poco de paracaídas. Pero bueno, así también ocurre muchas veces con el trabajo. A veces uno castea 17 veces para un personaje y a veces llega así un poco de la nada, como es el caso de The Duel o El Duelo. ¿Y cómo preparas personajes en tan poco tiempo? ¿Te entregas a depender de la energía de los actores, de la dinámica que ya esté creada? O sea, ¿cuánto puedes preparar y decir, bueno, esto es lo que yo voy a aportar, esto es lo que yo voy a... Este es el punto de vista que yo tengo sobre el personaje, porque es poco tiempo. Mira, no, es muy poco tiempo, y nos pasó justamente en un Q&A que hicimos la semana pasada ahí en Lionsgate para Letterboxd, esta aplicación o esta página como de reitear películas, que bueno, la mayoría tenía un conocimiento del guión y del tono y de muchas cosas. Como te digo, yo llego de paracaídas y me leo el guión viajando a Indianapolis esa noche. Básicamente ni siquiera me había leído el guión de Justin y de Luke. Y sí, así como a veces uno tiene 5 meses para preparar un personaje o para que un proyecto termine arrancando, a veces uno también tiene que ir con la intuición, con saber dónde están parados, sobre todo el tono de la película, para que uno obviamente no esté fuera de sitio. Y confiar obviamente en que en este caso los escritores, que además dirigieron su propia película un poco a lo hermano Cohen, bueno, dieron unas directrices para donde querían básicamente que este personaje fuera, y de ahí se une un poco del talento con vamos a ver qué estamos haciendo, con ojalá funcione. Claro, cuando tienes dos directores que además son los escritores, tampoco es que tienes mucho espacio para inventar. Ellos deben tener ya muy claro lo que quieren, porque primero lo tienen que discutir entre ellos, porque es horrible cuando dos directores, yo que he trabajado con dos directores en teatro, cuando empiezan a discutir frente a uno, es peor que cuando discutían los papás de uno. Una que mire, hermano, váyanse, pónganse de acuerdo y después me dicen qué es lo que voy a hacer, porque yo no puedo ni levitar ni caminar hasta que ustedes no me digan por dónde va la cosa. Entonces me imagino que eso te dio bastante claridad. Sí, y al mismo tiempo, además son actores, estos chamos, son unos muy talentosos. Entonces, claro, ellos sabían qué querían, y una vez tenían lo que querían, nos dejaban jugar muchísimo. Creo que una de las cosas que funcionó, no solo con mi personaje, que es como un catalizador de la historia de estos protagonistas, sino también con el personaje de Patrick Warburton, incluso con el personaje de María Gabriela, es que ellos, una vez tenían lo que querían, de resto había mucha improvisación, basado en la estructura que ellos tenían de escena o de diálogo, pero teníamos libertades. Ellos trataron de darnos ese espacio para bueno, porque de ahí sale mucha magia también, ¿no? Sí, y es parte del cine indie, este tema del ad-lib que le da muchísima más frescura a lo que está ocurriendo. Ahora, ¿tienes alguna anécdota personal de tu vida que te haya ayudado? Porque cuando yo leo la sinopsis, sin tratar de adelantar demasiado, pero esa idea de grupos de amigos que se van y de repente uno se entera de algo y empieza a romper con toda la amistad, yo creo que es algo que todos hemos vivido. Todo el mundo ha tenido un viaje que duró un día más de lo que debió haber durado, en el que
la noche se les ocurrió una idea nefasta y salió a relucir algo y cambia el juego de relaciones y las relaciones de amistad en el grupo. ¿Tú tuviste de dónde nutrirte para esto? Tendríamos que ir a como una especie de podcast para poderte echar un mucho más claro sobre esta situación, pero yo, más que esa experiencia, profe, es el tema de lo que muchas veces la guataca del trabajo que uno ha venido haciendo, no aquí en Estados Unidos, sino en su tierra, termina brindándote para que tú puedas traerle, digamos, ese sabor a un personaje que básicamente te estaba ofreciendo 24 horas antes de estar en el set. Entonces, más allá de la experiencia vivida por los personajes, me quedo más con cómo terminé yo de afrontar una situación en la que, por más que sea, uno no está acostumbrado a trabajar, que es desde la improvisación. Yo no hago stand-up, yo no tengo como esa dinámica con el público, más allá de hacer teatro, que es muy diferente, porque como sabes, se ensaya por eternidad. Con respecto a la vivencia de estos chamos, de tener este tipo de cosas, creo que sí, no pudiera contar por aquí, porque hay demasiadas drogas y cosas por medio. Muy bien, entonces se estrena el 31 de julio y obviamente eso ya le da pues una presencia para que vengan las negociaciones que tienen que venir, que ya de eso tú no sabrás nada porque ya estarás metido en el próximo proyecto. ¿Cuál es el próximo proyecto en que estás involucrado ahora o en qué estás metido en este momento? Qué complicado, y ando con tuve que firmar para poder básicamente seguir adelante con él, entonces no puedo decir mucho. No, claro. Pero bueno, digamos que es algo que quiero contar desde hace un rato. Ojalá termine dándose, porque bueno, sabemos muy bien que las piezas igual todas tienen que encajar antes de uno poder seguir, pero aquí en Estados Unidos el punto va por impulsar un poco a través de la película de Simón mi carrera aquí, buscar espacios básicamente que no están construidos para uno aquí en Estados Unidos, como el de ser un latino inmigrante con un inglés todavía con acento que está tratando de entrar en la industria. Eso básicamente es un hueco que no existe y que uno tiene que ir consiguiendo y básicamente trabajándolo. Sí, además hay una parte del trabajo que la gente no conoce, que es todo el tema de relaciones públicas que hay que hacer para colocarte frente a los ojos de quienes se encargan de los castings. Sí, es muy loco. Yo lo he hablado aquí con mi esposa en cantidad de momentos que hemos estado en hueco, que es normal, obviamente, aquí como actor en Los Ángeles, porque no es necesariamente el más talentoso ni necesariamente el más inserte. Honestamente, creo que la cosa va más ligada a la perseverancia que hay en esta carrera, porque creo que muchas veces uno viene con una mentalidad de 100 metros planos, de que quieres llegar a la meta ahí mismo y la carrera aquí en Estados Unidos termina siendo un poco más maratónica, ¿no? Entonces hay que tener como una especie de perseverancia y paciencia, porque lo que te digo, yo he conocido una cantidad de actores magníficos, que australianos, rusos, con los que he estudiado, etcétera, y digamos muchas veces no tienen dentro de todo las ganas de comerse las verdes, pana. Claro, porque lo que termina obviamente frenando. Claro, porque también recuerda, es gente que viene de, mucha gente viene de Europa, viene de sus cines y tienen un lugar en sus cines, o sea, tienen un espacio en sus cines y no sienten esa necesidad. Recuerda el caso de Tarantino, como el famoso personaje con Christoph, lo tuvo que ir a buscar a Europa, pero él no estaba sediento de ir a Estados Unidos. Él era un actor que dominaba francés, italiano, alemán, portugués, inglés. Y de repente lo vieron por allá y dijeron, oye, por favor, y la película no se iba a hacer. Y a uno se le olvida que no todo el mundo quiere ir a Hollywood, o por lo menos no quiere vivir ese trote de desprecio que implica estar en Hollywood. Y los entiendo perfectamente, profe, porque, es decir, yo te voy a ser muy sincero, a mis 19, 20 años, yo estaba haciendo teatro en Venezuela y televisión, en ningún momento tenía de verdad la ambición de ir a otra frontera, más allá de buscar tal vez algún trabajo en el país vecino o algo por el estilo. Digamos que había todavía una especie de industria que sostenía no solo a la generación que venía ya con varios años recorriendo la televisión como en la época dorada, en los 80 y en los 90, sino como mi generación, que bueno, sabíamos que el negocio no estaba en su mejor momento, pero que todavía se estaban haciendo cosas. Con el paso de los años, ya más entrado en el 2010 en adelante, la situación cambia y honestamente uno
creo que no solo yo, muchos compañeros también empezaron como a ver qué y a dónde había que ir básicamente para poder continuar con la carrera, pero no era un sueño que yo tenía en algún momento como de voy a ir a Hollywood a intentar buscar un casting. ¿Y cuál es el momento que te has visto dudando de yo como que me voy a regresar cuando te tocó de repente trabajar en cualquiera de esas cosas que uno decía, bueno, no voy a tener que llegar a eso? Es que creo que, como bien lo decía, los europeos e incluso compañeros aquí mexicanos, en el peor escenario, ellos van, buscan un proyecto en México unos 3 o 6 meses, guardan dinero y se regresan acá y básicamente lo van utilizando así, o van moviendo su carrera también en otros sitios, tanto en México como en España. Pero en el caso de nosotros los venezolanos, y es una conversación que está mucho en casa y que la hemos sacado a raíz también de hacer prensa para esta película en las semanas pasadas, es que no tenemos una industria que nos termine protegiendo. O sea, no hay un espacio en donde yo puedo llegar a casa y decir, bueno, yo no me preocupo tal vez por el próximo año porque voy a hacer esta serie aquí unos 4 o 5 meses entre Caracas y Maracaibo y después voy a filmar una película en Margarita. Eso es una cosa que no tenemos nosotros los actores en Venezuela y que poco a poco, digamos, que el mercado ha ido o la misma producción nacional ha ido tratando de conseguir ese espacio y por ende el financiamiento para poder hacer cosas, pero no estamos a un nivel como para nosotros sentir que tenemos como un colchón. Y eso es bueno y malo, porque lo bueno es que te motiva a que esto es un poco vida o muerte. Es decir, no tienes a dónde ir al final del cuento, porque a mí sí, quemaste los barcos, quemaste las naves en la playa. Exactamente. Y tienes que o construyes una ciudad o no la construyes. Mira, se nos acabó el tiempo, pero te quiero agradecer enormemente la honestidad sobre lo que realmente significa el trabajo de empezar una carrera en Estados Unidos para el artista venezolano. Lo que acabas de decir, quizás mucha gente no lo sospecha, el artista europeo, si tiene una enfermedad, se puede ir a su país y operar, etcétera. Tú tienes que ver cómo resuelves un seguro allá y todo lo demás. Y eso hace que este estreno de esta cinta, El Duelo, The Duel, el 31, pues sea todavía pues más meritorio para tu caso. Con nosotros, Christian McGaffney, te agradezco enormemente habernos atendido desde Estados Unidos. Un abrazo, profe. Un abrazo, hermano.